Hola. Buenas tardes. Me gusta mucho essere con voi. Mi presento Anna, per piacere. Mi si capisce che sono qua, o con te. Hola. Chi è? Soy Ana Noguera, soy mediadora familiar. Trabajo en el Departamento de Justicia desde hace 23 años y concretamente la experiencia penal juvenil desde el año 90. Y me ha pedido Ana que ayude a hacer la traducción de algo. Era una experiencia de Juan. Ya he traducido dos seminarios. En el Hospital San Pablo. En San Pablo, donde me formé como mediadora familiar. Sí. Sistémica. Ricordi, della preistoria, eh? Sì, paleolitico. Paleolitico. Grazie. Per me, qua, era l'antimo assieme. E c'è la medicina, Anna, ritorno. E c'è di buongiorno a voi amici che ci vuoi ici devant moi. Vous connaissez, j'ai beaucoup de messages familiers. Je suis très heureux de vous voir. Saluda a amigos de hace muchos años que tenía aquí delante, da las gracias a todos por su asistencia, a Ana por haberle invitado y va a intentar venir muy deprisa para que podamos todos disfrutar de su exposición. La pregunta más importante, ¿a qué hora la pausa? Seis y quince. Ok, gracias. Seconda pregunta importante. Quando acabo? A che ora si mangia? Aspettiamo le 5. Après la pause, je vais travailler plus particulièrement avec une situation présentée par Nuria. Est-ce que Nuria est ici? Nuria. Después de la pausa vamos a trabajar con un caso que presenta Nuria y va a intentar hacer el taller alrededor de este. Elle me l'avait déjà envoyé à Montréal par courrier et je l'ai étudié un petit peu. Il y a un résumé, le mandé par courrier, il y a un studio et après de la pause, nous travaillerons. Je pense qu'on a proposé que cette conférence soit en ligne aussi sur Internet pour vos collègues. Oui. Cependant, j'ai demandé aux personnes de ne pas enregistrer les vidéos que je vais montrer. Dice que sabe que esto se va a retransmitir online, pero que le ha pedido expresamente que no se reproduzca el vídeo que nos va a enseñar. Y con esta precaución, yo me doy el placer, es un placer para mí, de hacer algo centrado en la entrevista. Y a partir de ahí, él se va a centrar en la entrevista para podernos hacer partícipes un poco de cómo se enfoca. Vous n'êtes pas nécessairement des médiateurs familiaux ou tous, ou peut-être oui, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des médiateurs non familiaux? Pregunta si hay, si todo el mundo es mediador familiar. ¿Quiénes son los mediadores familiares? Et non familiar. O non familiares. Penal, médiation pénale ou autre. Penales. Et autre. Comunitaria. Otro. Escolar. Escolar, hombre. Ho fatto un poco di tutte queste mediazioni, gli esempi. Sì, dice che ha fatto un poco di tutte queste mediazioni, non c'è problema. Gli esempi che je vais montrer sur le bureau saranno di questioni familiari. Los ejemplos que nos participará serán sobre temas familiares. Et je vous demande de s'entraider, nous tous ensemble, pour extrapoler aux autres circonstances. Y nos pide que intentemos entre todos ayudarnos para extrapolar a otras circunstancias de mediación. Je viens d'y penser, mais j'ai aussi des vidéos faites interprofessionnelles entre des conflits qui concernent la famille et les travailleurs sociaux.
Dice que también tiene algún vídeo sobre conflictos que tienen, que implican familia y trabajadores sociales, que van a caer en esa cuenta. Les personnes et l'institution. Entre personas y instituciones. Peut-être après la pause, je ne sais pas si on aura le temps. Dependiendo del tiempo que tengamos, o igual después de la pausa podemos ver si se... Cependant, après la pausa, con el caso de Muria, on va faire un exercice pratique. Haremos un ejercicio práctico con el caso que nos trae Muria. L'idée, c'est d'avoir trois personnes qui parlent français. Necesita tres personas que hablen francés. Je vais faire l'entrevue. Elle a l'entrevista. Et Anna va traduire. Y yo tendré que traducir. Qui sont les trois personnes qui parlent français chez vous? Ici? Tres que hablen francés se pueden identificar. Una, dos. Ok. Habemos papa. Mata blanca. Je vous prie de lever la main et d'intervenir. Si, queréis intervenir, levantez la main. Je vous montre quelques vidéos. Avez-vous aimé la chanson de Bocelli? Elle est magnifique. Pregunta si gustó la canción de Bocelli. Est italiana. De vous montrer quelques collègues à mon travail. Nos va enseñar algunos de sus colegas. Il faut que je change d'image, c'est pas bon. Ça, c'est pas beau. Ok, c'est mieux. Madame Lorraine Fillon, qui est la directrice de mon bureau, elle fréquente régulièrement l'Europe aussi. La señora Lorena Fillon. Lorraine Fillon. Lorraine Fillon. Es la directora de la oficina. Elle et moi, ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble. Llevan 25 años trabajando juntos. Y on est comme ça, là. Y están muy unidos. Dans les initiatives, toujours une nouvelle et différente. En cada una de las iniciativas nuevas y distintas que van tomando, están muy unidos. Un peu comme le cirque du soleil. Como algo así como el cierto del sonido. De la mediación. De la mediación. La mediación no puede suffir véritablement a régler les conflits de personas. La mediación no puede ser lo único, no puede servir únicamente para resolver conflictos entre las personas. Por eso es que hay que ser buen mediador. Por eso piensa que hay que ser un buen mediador. Mais aussi avoir le regard latéral vers les autres possibilités qui s'offrent. Pero también tener apertura de miras hacia otras posibilidades que se nos pueden ofrecer. Et c'est pour cela que depuis toujours on a créé des groupes d'enfants. Por eso desde siempre se han creado grupos de niños. Donc quand les parents viennent en médiation, les enfants vont en groupe. Y cuando los padres vienen a mediación, los niños van a ir. Et la dernière rencontre du groupe se fait avec leurs propres parents, donc c'est un groupe mixte enfants-parents. El último encuentro se hace también padres e hijos, luego se convierte en un grupo mixto. Quelques extraits de... Qui anime les groupes chez vous ici? ¿Quién hace animación de grupos? Aquí hay alguien que conduzca grupos, que... ¿Qué haces? ¿Un poquito? ¿Te gusta? Mañana más. ¿Qui controla el volumen? ¿Qui controla el volumen? ¿El volumen se puede subir? Si vous voulez cette portion, vous pouvez la montrer.
niñez y sí, cada uno de Dios. Sanamen. ¿Gracias bien? Dice que si se pueden apagar las luces para que veamos mejor el vídeo. Es que se va. Por favor. Y luego te dirijo. Vous voyez la première caractéristique, les enfants qui peuvent rire ensemble. Una de las primeras características que nos pide observar es que los niños se ríen juntos. Ils ont des appartenances, des similitudes. Tienen similitudes. C'est leur enfance, c'est leur divorce. Tienen muchas cosas en común que les hacen similares, ¿no? Su infancia y la situación de divorcio. Et c'est aussi l'espoir. Y también la esperanza. Et c'est l'amour des parents. L'amour. Et on retrouve facilement chez eux toutes ces qualités. Y en ellos se encuentra con facilidad todas estas cualidades. Les activités naturellement peuvent être variées. Ils ont créé des chorégraphies. Dice que se crean coreografías. C'est des manières vraiment d'objectiver et d'extérioriser le problème initialement pour ensuite se le rapporter autrement. Es una manera de exteriorizar, de objetivar ese problema de por el juego, a través del juego, para luego poder apropiárselo de nuevo y poderlo elaborar. Naturellement, vous pouvez me dire, est-ce que c'est de la thérapie? Si vos preguntaréis si esto es en la terapia, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de esto cuando hablamos de mediación? ¿Por qué no? Puesto que estamos hablando de una misma familia que necesita sostén, apoyo. Y entonces, como mediador, yo soy muy feliz de tener un colega que hace esto con la misma familia. Es un trabajo integral. Por tanto, él se felicita de tener una compañera que puede atender este tipo de problemática y, por tanto, hacer un trabajo integral y complementario. Bref, des fois, ce n'est pas la qualité d'un acte professionnel, mais c'est plutôt comment différents actes professionnels se retrouvent ensemble. Más que la cualidad o la calidad del profesional, lo que le parece muy importante es que sean complementarios y que puedan funcionar juntos, ¿no? Hacia un mismo objetivo. Ça, c'est... Qu'est-ce que se passe? Le volume. Pregunta si se puede oír un poco más. Et vous voyez différents moments donc, de la session de groupe où maintenant les mêmes enfants peuvent échanger entre eux. Hay diferentes momentos de la sesión de grupo que nos enseña y aquí estamos en un momento en que los chicos pueden intercambiar entre ellos. Et vous remarquerez qu'il y en a qui sont handicapés. L'effet traumatisant du divorce. Fijaros que algunos están discapacitados, dice que es el efecto traumático del divorcio. Psychosomatique. Psychosomatique. Il y a une quinzaine d'années, j'ai animé quelques-uns de ces groupes, moi aussi, et j'ai ensuite abandonné parce que mes collègues le font beaucoup mieux que moi. Dice que hace como unos 15 años que también había trabajado en la animación de estos grupos, pero que lo dejó porque sus compañeras lo hacen mucho mejor. L'important, c'est d'avoir cette vision latérale, d'être centré sur notre responsabilité, et savoir à côté qu'est-ce qui peut aussi être fait. Algo quiere subrayar lo importante de la visión
lateral y de que estemos muy centrados en nuestra tarea, pero que no dejemos de tener en cuenta otras posibilidades que se nos ofrecen y contar con ellas. ¿Un comentario? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Alguien quiere intervenir? Je vous invite à considérer pour vous-même ou vos collègues qui ont des aptitudes la possibilité de se concerter sur une intervention multilevel à des niveaux différents. Nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de justamente desarrollar las diferentes aptitudes que tengamos cada uno de nosotros en una función multidisciplinar. Les impacts sont mille fois plus importants. Dice que eso da unos resultados mil veces más importantes. Por ejemplo, acá, Lorena ha finido el grupo, le para a ir y fue una sesión a sala. Dice que cuando Lorena termina la sesión de grupo, vienen los padres y hacen una sesión conjunta. Ensuite, le même couple est en entrevue avec moi. Después, esa misma pareja tiene una entrevista con él. Y el animador del grupo peut venir dans ma salle d'entrevue pour une heure pour faire le pont entre les choses. Y el animador del grupo también puede entrar en la sesión de algo y estar durante una hora y él hace de puente entre la sesión anterior y esta. De sorte qu'il y a une conjugaison très étroite de ce travail. Por lo que hacen un trabajo muy conjugado, estrechamente ligado. De l'autre côté, de parents. En el otro lado está el grupo de padres. Mon collègue qui s'appelle Alain, il est caché ici à côté de l'ordinateur. Su compañero que se llama Alain y que está escondido ahí detrás del ordenador. Y no le pone de lumière. No enciende luces, no le gustan. On a donc une vingtaine de parents. Hay una veintena de padres. C'est les parents des enfants de tantôt, possiblement. Que son los padres de los niños de los que hablábamos hace un momento. C'est le thème qui se ressemble. C'est le thème de comment rester père présent. Y son temas que se parecen mucho, ¿no? Cómo quedar, cómo estar, cómo continuar. La continuité de la relación para la continuidad de esa relación filial, padres y hijos. Y a mil maneras de decir, pero se trata de un mismo sujeto. Aún habiendo mil formas de decirlo, siempre estamos hablando de lo mismo. Y, encore une fois, mes clients de couple sont encouragés a participer au groupe. Y aquí, una vez más, sus clientes como pareja también de alguna forma se les motiva para que participen en toda el grupo de padres. Y se hacen diferentes. Y ahí se notan diferencias. Le groupe des parents est plus tranquille, les adultes restent assis. Dice que el grupo de padres es más tranquilo, ellos se quedan sentados. Et donc, on devrait analyser les échanges pour comprendre ce qu'ils font, mais vous pouvez résumer de quoi ils parlent, c'est-à-dire la décision de se séparer, l'amour, la jalousie. Dice que se puede resumir fácilmente de qué pueden estar hablando, ¿no? La mayoría de las veces pues hablan de la decisión de separarse, de amor, de celos, etc. De las dificultades de cómo decir esto a los niños. A todo el mundo les gusta criticar a los adolescentes. Y, naturalmente, los sentimientos de injustice. Y ese sentimiento de injusticia que son toujours la faute de l'autre, que siempre remiten a que el otro es el que tiene la culpa. Les problèmes financiers, problemas económicos. On aime pas les contre les avocats, también en contra de los abogados. Les pauvres avocats, los pobres abogados. Et donc, comment en réalité être soi-même quand tout le monde change.
¿Y cómo conseguir ser uno mismo cuando todo el mundo está cambiando? Una pregunta. ¿Qué hay de grupo de adultos? ¿Alguien dinamiza grupos de adultos? Sí, muy bien. ¿Y quién enseña a los adultos de grupo? ¿Quién enseña? ¿Quién da clases a adultos? Je connais beaucoup de personnes qui font l'enseignement ici. C'est ça, vous faites des groupes d'adultes. Ici. Je retourne maintenant à l'entrevue de médiation. Volvamos à l'entrevue de médiation. Et comme je disais tantôt, j'apprécierais, vous qui faites la médiation dans d'autres domaines, j'apprécierais le commentaire sur les similitudes y las diferencias que vos podéis remarcar. Le gustaría que, ya que somos mediadores de diferentes ámbitos, pudiéramos hacer comentarios sobre similitudes y diferencias que vemos con relación a lo que nos va a enseñar. J'ai amené avec moi una situación, las personas m'ont autorizé, je leur ai dit que je venais ici à Barcelona. Él ha traído un caso, previamente lo ha pactado con las personas de las que nos va a hablar, les ha dicho que venía aquí a Barcelona y que les ha pedido permiso. Para explicar este caso. Je vous envoie, je vous amène le bonjour. Y nos remite de que nos saludan, de decir que esta familia nos saluda. Donc j'ai commencé il y a 3 ou 4 semaines et j'ai fait 3 entrevues. Hace 3 o 4 semanas que empezó con este caso y ha hecho 3 entrevistas. Et celle-ci c'est la deuxième entrevue, maman, papa, jeune fille de 14 ans. Y hoy nos presenta la segunda entrevista para de madre e hija de 14 años. Je ne dis rien d'autre, je vous montre quelques minutes de l'entrevue et je vous demanderai ensuite d'inventer la famille. Nos va a enseñar unos minutos de esta entrevista, no dice nada más, y después nos preguntará, nos pedirá que nos inventemos esa familia. Je vais demander à Anna de traduire seulement un petit peu. Solo voy a traduciros algunas partes que él parará para que os pueda ayudar. Pour que vous puissiez, si vous ne comprenez pas le français québécois, c'est mieux parce que vous aurez le langage du corps et moi je ne peux pas écouter le langage du corps comme vous pouvez parce que moi je comprends. Donc c'est un énorme avantage pour vous de ne pas tout comprendre les paroles. Dice que en definitiva que no nos frustremos, que si no entendemos el francés del Quebec, que sí que estaremos más atentos al lenguaje del cuerpo, cosa que él no puede estar tan atento a ese lenguaje porque él sí que entiende ese idioma. Parce que vous venez de voir combien de temps ça m'a pris
por dir que ya registre y por obtener la vida de ese cliente. Dice que escoge enseñarnos estos dos primeros minutos de la entrevista para que veáis el tiempo que he tardado en obtener un sí de esta familia para que pueda grabar la entrevista. Je sais que à chaque fois que je parle de vidéo, c'est un moyen comme ici, on dira la difficulté d'enregistrer et d'obtenir l'autorisation. Dice que es muy consciente de que cada vez que se habla de grabar, pues que la primera reacción es que es muy difícil y que es prácticamente imposible obtener esa aprobación. C'est typique ce qui m'arrive dans mon bureau. Des fois ça me prend 30 secondes et des fois ça prend 5 secondes. Pero dice que para él es una cosa como muy corriente, muy típica. Lo que pasa en su despacho es que puede trabajar en 30 segundos, ese sí, como puede tardar 5 segundos. Naturalmente, tout à l'heure, quand j'ai fini l'entrevue, je leur donne formellement l'autorisation écrite à signer. Cuando termine, les dará el papel donde recogerá la autorización por escrito. Mais pour l'instant, le grand blocage psychologique, administratif, de l'enregistrement vidéo, ça s'est résumé à ça. Pero de momento el gran bloqueo administrativo psicológico que pueda representar el grabar esta sesión se resume a lo que hemos visto. Je sais que vous pourriez avoir plus de difficultés. Je peux très bien comprendre. Et ça prend quelqu'un qui initie. Entiende que podríamos tener más dificultades y que puede ser una tarea difícil. Pero también para alguien que empieza es más difícil, les lleva mucho tiempo. Y naturalmente, el aprendizaje es extraordinario. Y uno aprende y el aprendizaje, pues la experiencia hace mucho. No, chez vous, no es pasado. No, por la forma, por ser un segundo. Por la forma, por ser un segundo. Ah, si sabe que yo me diría, no, hay de facto, y esas cosas. Oh, vraiment. Et vous? Je t'avais pour le travail des jours. Ah, non, quand vous l'avez accouché, vous ne l'avez pas filmé. Non, la preuve. Ils ne sont pas de grande utilisation de vidéos. Et moi, je blague en disant, quand la petite est née, vous ne l'avez pas filmé l'accouchement. Il dit que ne sont pas personnes qui sont très pour la labor d'utiliser el vídeo, ¿no?, de grabar cosas. Entonces él, pues así de broma, utilizando mucho sentido de humor, les preguntaba, pero con la chiquita cuando nació, ¿no la grabaron? ¿Se ha salido el manipulador de la cámara? No. Pues sí, eso. Se está muy bien, ya que me he dicho. Con el río, on était bien petit. Je vais chez Dieu, je vais chez. Je m'appelle Aldo, c'est l'écrit, n'est-ce pas? Je m'appelle Aldo, c'est pas le chien. Je sais. Et j'imagine que le pays est rouge. Mes présentations sont très brèves aussi. Je m'appelle Aldo. También se presenta de una forma muy breve, como habéis podido ver, me llamo Aldo. Je n'ai pas un titre, je n'ai pas une profession, je suis une personne. Il ne se présente pas pour le titre ni pour la profession, il est une personne. Ils vont découvrir tranquillement. Je me suis présenté à la fille parce que les parents me connaissaient déjà pour la première entrevue. Además, se présente à la chica, parce que les parents ya se conocían de la première entrevista. Et le médiateur, c'est. Ils vont le découvrir quelqu'un. Ellos van a ir descubriendo el mediador poco a poco. Je ne parle jamais de mon rôle et de mes fonctions. Nunca habla de sus funciones, ni de su profesión, ni de su tipo de acción. Ils vont les définir. Ils vont les créer. Ellos lo van a crear. Ellos lo van a definir. Pregunta si se puede subir el volumen del vídeo para que se vea muy poquito. Mamá,
Mes premières questions, c'était à monsieur, je lui ai demandé, il avait les yeux rouges, qu'est-ce qu'il avait? La primera intervención que hace es con el padre, le pregunta por qué tiene los ojos rojos, qué le ha pasado. Les lendemain. Y él contesta, es que estoy muy resfriado. Y je, la petite a, a, a le teint très blanc, y la mamá, elle est très, très, très ensoleillée, très bronzée. La chica, por contrario de la madre, al contrario que la madre tiene una tez muy pálida y la madre se la ve como muy morenita. Je pose des questions simples sur ce qui est devant moi, sur ce qui est palpable, observable. Él hace una entrada preguntando cosas muy simples, muy de lo que es palpable, lo que es visible, lo que es objetivo. Les réponses ne sont pas compromettantes. Y la gente cuando contesta tampoco contesta con cosas que les comprometan. En même temps, il y a un message subliminal qui dit c'est le ici et maintenant qui intéresse. Pero a la vez se va filtrando un mensaje subliminal que va diciendo lo que interesa es lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. C'est notre état actuel. Physique et psychologique. Es nuestro estado actual, psicológico y físico. Naturellement, pour lutter contre le poids du bagage. Todo eso para contrarrestar el peso de todo lo que llevan encima. Le bagage est plus souvent inutile. Esa mochila que él llama es la mayor parte del tiempo es inútil. Llevan un peso que no les sirve para nada. Mon bagage personnel est à, au Maroc, à Casablanca. Il dit que son bagage personnel, son mochila, la tiene en Casablanca, en Maroc. Ça ne m'empêche pas de dire de vous. Et eso no le impide estar aquí con nosotros. Comment on construit l'avenir en construisant l'avenir? Construimos el porvenir construyendo el porvenir. Ça prend les questions et ça prend la stratégie de construction d'avenir. Et ça peut être très différent de la compréhension du passé. Puede ser muy distinto la construcción que hacemos del porvenir de la comprensión que hagamos del pasado. J'ai eu l'opportunité, et c'était un plaisir de rencontrer tes parents il y a 15 jours. La semaine dernière. Ce sera pas étonnant d'apprendre que il n'y a rien que toi à pied. Ça c'est la partie étonnante. Pourriez-vous commencer à extrapoler et dire c'est quoi l'histoire de cette famille? Non, c'est moi qui pose l'histoire. Quel type de famille est-elle? Empezar a extrapolar y decir qué tipo de familia es el que tenemos delante. De qué familia estamos hablando. Por favor. Tú. ¿Otro micrófono? ¿No? ¿Qué tipo de familia? La madre parece muy alegre. Y entonces, parece muy alegre. Yo no tengo mucha formación psicológica. Puede estar haciendo teatro. Igual está muy nerviosa y entonces ríe de forma banal. Si ella está morena y el padre y la hija no, tal vez el padre y la hija vivan juntos y la madre luego separada. Son ex, no son marido, son ex. Ah, ya son ex. ¿Otro? ¿Otra persona? Yo diría que es una familia de clase media, en la cual me parece que la madre tiene un papel más dinámico
es como, como que tenga quizá más carácter. El padre me parece más triste. Y el de peor. La mujer. Y además sí. Es bella. Sí, sí, sí. La gavilla. Magnífico. La neutralità di questo mediatore aumenta la pressione. Sta comprometida la neutralità del mediatore ante un semejante spettacolo. Un signore lì? Microfono? No? Sì? Ah, va, sì, sì, oh. Chi vuole il microfono? Se ha perdido el micrófono, seguro. Ha paseado el micrófono. Tiene pases por mí. Un paseo del micrófono. A mí, a mí, a mí. Gracias. Gracias. Ce couple est divorcé depuis 12 ans. 12 ans llevan separados, divorciados, esta pareja. Avec quelques procédures judiciaires. Et algunos procedimientos judiciales por medio. Algunos. Depuis 2-3 ans, il a eu énormément de difficultés concernant la fille. En estos últimos 2-3 años han habido muchísimos enfrentamientos entre los padres por la chica. Adolescente. Adolescente. Y entre los padres por la garde. Y entre ellos por la custodia. Depuis le mois de septembre, la petite ne voit pas son père. Desde septiembre, la chica no veía a su padre. Seulement 2 ou 3 heures. Solo 2-3 horas. Rarement, non. Peut-être. Dos o tres horas puntualmente. Monsieur et madame, c'est la deuxième fois qu'ils sont ensemble dans la même chambre. Dice que es la segunda vez que están juntos el señor y la señora en la misma habitación. En 12 ans. En 12 años. Et la petite, ça fait exactement 3 minutes et 44 secondes qu'il est avec maman et papa ensemble en 12 ans. Y la niña son exactamente 3 minutos y 44 segundos los que lleva junto con su padre y su madre en 12 años. Y ils ont un potentiel extraordinaire de contrôle de leur stress. Sin embargo, muestran un potencial extraordinario de control de su estrés, de leur colère, de su ira. Et naturellement le potentiel très visible de leur capacité de tentative d'ouverture et de légèreté. Y a la vez muestran una aptitud para abrirse y para mostrarse como mostrar ligereza frente a la situación en la que están. Quel terrible gaspillage que personne n'a eu l'idée pendant toutes ces années de les mettre ensemble. Qué pena que a nadie se les haya ocurrido juntarlos antes. La entrevista va a continuar en este tono de humor, de sourire, de sonrisas y de larmes. Y también de lágrimas. Porque la vida es fait de tout. Porque su vida está hecha de todo eso. Porque la entrevista es el microcosmo. Porque la entrevista es el microcosmo, ¿no? ¿Un comentario? ¿Un comentario? El micrófono. El paseo. Una pregunta referente a antes de que entraran en la sala, porque entraron juntos. ¿Cómo lo hicieron el previo? ¿Dónde lo citó? ¿Con dónde se encontraron los tres por primera vez? Adore. Te adora. Y se son encontrados en la sala de tanto. Se han encontrado en la sala de espera. Y esa será un objeto de la conversación. Tout à l'heure, vous allez trouver réponse dans quelques instants.
Dice que vas a encontrar la respuesta dentro de unos minutos. ¿Otro? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y quería saber quién había solicitado inicialmente la mediación. No sé. La pregunta es quién ha solicitado la mediación. Sí, él dice que no sabe. Sono in sotto tribunale. Estaba en el juzgado. Parce que le père accuse la mère de manipulación. Porque el padre acusa a la madre de manipulación. ¿Qué? ¿Se puede terme? De manipular a la chica de... Un otro término. Así ¿cuál es? Alienación. Ah, sí, sí, alienación. Sí. Son una empresa. Parce que l'avocat no connaît. Y han venido a mediación porque el abogado que lleva el caso conoce algo. Y ha prometido un milagro. Y les ha prometido un milagro. Sí, sí, sí. Yo conozco al abogado y parlo como está. Parce que, no olvidéis pas, le mediador trabaja en el sacramento de divorcio. Dice que él conoce al abogado y que habla realmente así. Les prometió un milagro. Dice sí, que no olvidemos que el mediador. C'est une chapelle. Trabaja el sacramento del divorcio. Esto es una capilla. On parle toujours de miracles. Siempre se habla de milagros. Il y a un espoir de miracle. Il y a un gran espoir de miracle. Ah, dice que hay una gran esperanza de que se logre el milagro. Et personnellement, je pose constamment sur le plan technique, clinique, des questions de miracle. Y él constantemente, desde el punto de vista clínico, él hace preguntas miracles. Je me rappelle une conversation téléphonique à Napoli, où le jour avant l'entrevue, j'avais au téléphone madame, et on se met d'accord, elle et moi, qu'on va prier, va plus elle que moi, Saint-Janvier, Saint-Génard. Dice que él tuvo a la señora al teléfono el día antes de la entrevista y que le dijo que rezaron ambos a Saint-Génard para que lograse el milagro de las cosas que eran bien. Y él y yo al teléfono, on parle de quelle est la méthode plus efficace pour faire des prières. Y él por teléfono la conversación era cuál es el método más eficaz para rezar. Y él me dijo que accompagner ses enfants, il y aurait plus d'impact. Dice que si uno va con los niños a rezar, pues que tiene más impacto, que hay más posibilidades de éxito. Et donc, en préparation de la rencontre, le soir, elle va prier avec ses enfants. Entonces, para preparar el encuentro, la noche anterior, ella reza con los niños. Mes enfants ne sont même pas baptisés. Dice que sus hijos no están ni bautizados. Mais c'est le client qui compte. Pero lo que cuenta es el cliente. Donc, une autre pregunta. ¿Más preguntas? Sí. En la atmósfera que se está viviendo, ¿influye el hecho de que haya una cámara? ¿Está mediatizado el hecho de que de momento estén reunidos y tranquilos? Selon vous, monsieur, selon vous. Según tu criterio, ¿crees que influencia? ¿Tú qué opinas? Pues me lo preguntaba y por eso lo he preguntado. No te he oído, perdona. Que me lo preguntaba y por eso lo he preguntado. Yo sé, mi otra opinión. ¿Cuál es tu opinión? Creo que tiene que influir. Por lo menos inicialmente, el hecho de que haya una cámara no querrá aparecer en una posible utilización de esas imágenes de la manera del feo. Me gusta. Y una segunda, no finimos. Y el mal. Si la cámara influye, ¿qué es
l'impacte positiu de la càmera d'un individu. Dice que si bien es cierto que se genera una dinámica en la que la cámara tiene mucho que ver, lo que está claro es que en estos dos minutos que hemos visto habría que analizar cuál es el impacto en que se forme una atmósfera positiva debido a esa cámara. Habría que analizarlo. Si la persona enferma el teatro, y si el teatro es suya, si la gente está haciendo teatro, pero el resultado es positivo y la gente está relajada, si son relaxés por la cámara, ¿con ti bravo cámara? Si la cámara les relaja, pues aplaudamos a la cámara. Si la cámara ante ti, yo puedo ocupar la cámara. Si la cámara, por lo contrario, lo que está es prohibiendo, pues se corta y se acaba la historia. No me preocupo por la cámara, por la sala. Dice que de momento no nos preocupemos por la cámara. Y a ellos poco me importa. Hay cosas mucho más importantes. Y poder continuar a sobrevivir en esta lucha. Hay que intentar continuar en la dinámica de hacer sonreír a estas gentes. Si es posible. Si es posible. Si es posible. Je résume la première entrevue en trois mots. Él hace un resumen de la primera entrevista en tres palabras. Vous n'êtes pas parti la main dans la main. Dice, no os fuisteis mano con mano. Mais vous êtes parti avec un regard semblable sur votre enfant. Pero os separasteis, os fuisteis con una misma mirada hacia vuestra hija. Le regard était, elle est belle, elle est jolie, elle est gentille, on l'aime, on l'aime, on l'aime. La mirada era, qué bonita es, qué linda, qué preciosa, la queremos, la queremos. Qui sont préoccupés pour elle. Se han preocupado por ella. Parce qu'elle a un ami. Porque tiene una amiga. Et ils ont peur qu'elle ait des relations sexuelles. Tienen miedo a que inicie sus relaciones sexuales. Et il y a les grandes questions de la vie d'un parent. Y están las grandes preguntas de la vida que se hacen los padres. Est-ce que je donne la pilule ou non? La dejo que tome anticonceptivos, no. Si je donne la pilule, est-ce que je suis en train d'autoriser la petite? Si yo le proporciono el que tome la píldora, que estoy haciendo, la estoy autorizando o la estoy adelantando a que mantenga relaciones. Si je la donne pas, je lui fais courir un risque. Si no se la doy, ¿qué pasa? La estoy haciendo que corra un riesgo. Si mes parents comme tous, son padres como cada uno de nosotros con sus preocupaciones. Et donc, j'introduis simplement maman et papa sont normaux. Entonces, lo único que introduce aquí es que papá y mamá son muy normalitos, se preocupan de la misma. Ils m'ont parlé après la rencontre. Dice que después de la première entrevue, después de la primera entrevista que tuvieron con él, los dos le han hablado, cada uno por su lado. Sí, chaque entrevue peut avoir une activité nouvelle. Cada entrevista puede dar lugar a una actividad nueva. L'entrevue avait lieu le matin. De 10h à midi, c'est habituel pour moi comme ça. Ellos vinieron a la primera entrevista por la mañana de 10 a 12, que es el horario habitual en el que funciona algo. Et immédiatement, j'ai demandé à quelle heure la petite finit l'école. Y automáticamente preguntó a qué hora terminaba la niña el colegio. À 3h30, j'ai dit. A las 15:30. Et j'ai dit, qui habituellement va, qu'est-ce que fait habituellement la petite à 3h30? Él preguntó qué hace habitualmente esta niña a las 3:30 cuando sale del colegio.
Si papa prenait la journée au complet de congé et se présentait à 3h30 devant l'école. Preguntó si el padre se tomaba todo el día de descanso y se presentaba a las 3:30 delante de las puertas del colegio. Pourquoi attendre? ¿Por qué esperar? Para hablar con ella. Y madame et monsieur ont orchestré pendant une demi-heure la rencontre devant l'école le jour même. Y ellos durante media hora se han estado poniendo de acuerdo justamente para hacer posible ese encuentro con la niña delante del colegio, de todos. Ipso facto, inmediatamente. Fue ipso facto. Y, por ejemplo, monsieur, el papá, había peur d'aller à l'école. El padre estaba un poco asustado de ir al colegio. Parce que depuis septiembre, ça va très mal. Porque desde septiembre las cosas se están yendo muy mal. Et la madame l'encourage. Y entonces la madre lo que hace es animar al padre. Il dit, c'est ta fille, c'est pas un monstre. Le dice, no te preocupes, es tu hija, no es ningún monstruo. Mais la police pourrait venir, il dit papa. Y entonces el padre dice, bueno, pero podría venir la policía. Maman dit, je vais parler à l'école. Y entonces la madre dice, no te preocupes, ya voy yo con la escuela. Tout de suite, à la fin de l'entrevue, j'appelle l'école. Y dice, cuando salgamos de aquí, yo llamo al colegio, no te preocupes. Le monsieur n'est pas convaincu. Él tiene sus dudas. Ça fait six mois qu'il rumine dans sa tête un drame fantastique. Él lleva seis meses con la fantasía en su cabeza de un drama bastante gordo y que se lo va rumiando. Il dit, quand elle va me voir, elle va se mettre à courir. Y piensa que su hija, en cuanto lo vea, se va a echar a correr. Le conflit devient un handicap. El conflicto se transforma en handicap. Cet homme était devenu un handicapé face à sa propre fille. Este hombre estaba como desvalido frente a su propia hija. Madame, encourage encore. Entonces ella le anima aún más. Elle dit, je vais demander à l'école, je vais parler à ma fille, pour lui dire que papa va venir. Va a hablar con su hija, la va a poner en antecedentes y le va a decir que va a ir su padre para preparar, abonar el terreno. Papa dit, ok. Entonces él dice, vale. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je présume maintenant que je leur parle que sa semaine a été différente. Dice, yo no sé muy bien qué fue lo que sucedió, pero después, al verles a los tres juntos, me imagino que la semana había sido muy distinta a las anteriores. Et je vais lui demander son opinion de la différence. Y él va a preguntar sobre lo que opina la chica de esa diferencia. Et elle va dire initialement c'est un gros zéro. Ella de entrada va a decir que eso es cero patatero. Eh oui, parce que notre question et sa réponse n'étaient pas claires. Porque la pregunta que nosotros formulamos no está muy clara y su respuesta es negativa. Et donc je vais prendre quelques minutes, vous allez voir, où la petite se prononce, fait une évaluation de la nouvelle semaine. Entonces él le va a dedicar unos minutos para que ella pueda evaluar y valorar cómo ha ido esta nueva semana, esta semana última. Inicialmente él dice 0, après él dice 5 sur 10 y finalmente es 7 sur 10. Empieza diciendo que ha sido muy negativa, 0, luego va cambiando a un 5, le da el aprobado justo y al final acaba poniéndole un 7. Donc ça c'est deux minutes de auto-évaluation. Es un poco autoevaluación lo que hace. En ce sens-là, ça a été un peu différent cette semaine. Non, pas vraiment, il y avait pas mal du même point de vue. Qui avait? Mais il y avait le même point de vue. C'est pour ça que j'ai dit que ça a été une semaine un peu différente pour toi. Je peux le dire? Mm-hmm. De quelle manière ils avaient le même point de vue? Mais comme quoi, si, comme quoi mon vie c'est important, puis que ils m'ont plus expliqué ce qui s'était passé ici. C'est vrai. Donc c'est différent parce que les parents ont expliqué l'entrevue. Ella dice que es un poco diferente porque, bueno, los padres me han explicado un poquito lo que había sucedido aquí, dice ella. Et mon bien-être est important.
y por qué mi bienestar les es importante. Même si à la première entrevue l'enfant n'était pas présent, toute mon intervention était centrée sur les trois membres de la famille. Aunque la niña no estuviera presente en la primera entrevista, toda la intervención de Aldo se centra en los tres miembros de la familia. Y compris l'activité à l'école, naturellement. Incluyendo lógicamente las actividades escolares. Et l'enfant a vu la différence. Y la niña sí que ha notado la diferencia. Parce que les deux parents se sont orchestrés, ont fait la mise en scène ensemble. Porque los dos padres han sintonizado y entre los dos han hecho esa puesta en escena. ¿Vais a decir algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es que tú dices? Me gusta que tenga un pastillo. Me gusta que tenga un pastillo. Me gusta que tenga un pastillo. Es una bella fille. Que te la ves en roche. Tu te rappelles ma fille parce qu'elle a des broches. Il va pas longtemps. Je ne sais pas si vous le faites, mais souvent je fais des commentaires non pertinents. Dice, no sé si vosotros lo hacéis, pero a mí me pasa que hago comentarios que tal vez no sean pertinentes, ¿no? Je veux qu'elle parle et elle répond très bien. Et en même temps, je lui donne un moment de repos. Dice, yo quiero que ella hable. Ella va respondiendo muy bien, pero también le doy un respiro. Y es ese momento en que hace esa pregunta no pertinente. Et aussi, je reste encore une fois avec un présent actuel dans la salle d'entrevue. Pero a la vez también la ubica en el presente, en el ahora que está sucediendo en la sala de entrevista. Et naturellement, les proches de l'enfant, regardez le sourire de maman et papa. Dice que miremos el contraste, ¿no?, entre la boca de la niña que lleva la ortodoncia y las sonrisas de papá y de mamá, ¿no? C'est un bon papa, une bonne maman qui dépense beaucoup d'argent pour les broches de leur fille. Son muy buenos padres, tanto buena madre como buen padre, que se están gastando una fortuna en arreglarle los dientes a la hija. Les broches sur les dents de la petite, c'est un exemple de la compétence parentale. Dice que ese aparato de ortodoncia es un ejemplo de la competencia de los padres. Naturellement, on ne fait pas de discours. Il suffit de mentionner la chose et l'unité, la compétence familiale ressort. Dice que no hace falta hacer ningún discurso sobre lo bien que lo están haciendo, que solo con hacer algún señalamiento puntual lo demás se sobreentiende. Et vous voyez donc la syntonie, maman et papa sourient ensemble en regardant l'objet du désir. Y por tanto, ahí es donde se ve la sintonía entre el padre y la madre que sonríen juntos viendo el objeto del deseo. Je ne sais pas si c'est pertinent mon commentaire sur les broches. Je suis convaincu que ça aide à être bien ensemble. Dice que él no sabe si es pertinente o no este comentario que él hace sobre los aparatos que lleva la niña. Pero que en todo caso lo que sí está, de lo que sí está convencido es de que ayuda a que estén bien juntos en ese ahora que están compartiendo. Ma vie ça va durer pour toi. Trois ans. Trois ans. On espère avant. On espère avant. Deux ans, peut-être trois. Et c'est un jeu. Et naturellement, les branches, c'est un vrai calvaire pour l'enfant. También es un verdadero, un auténtico calvario para los niños, el tema de la ortodoncia. Devinez. On est en train de relativiser les problèmes. Aquí estamos como relativizando el programa, el problema, perdón. Parce que l'enfant y la famille ont mis le problème qui règle constamment. Porque él, la niña y sus padres tienen mil problemas que van resolviendo constantemente. Si ils ont fait les broches, ils peuvent faire autre chose. Pero si han podido resolver ese problema, el de la ortodoncia, seguramente tengan actitudes y habilidades para resolver otros muchos problemas. Bueno. Je la voyais pendant une minute en train de fouiller avec toutes sortes de ficelles spéciales.
Ouais, non, je pense que ça, mais c'est un peu diminué, mais quand tu veux. J'ai fait un petit drame sur la difficulté de porter les broches et elle minimise le problème. Aldo hace hincapié en lo difícil que puede llegar a ser el tener que resistir la puesta y llevar una ortodoncia con algunas gomitas, a veces, decía su comentario, ¿no? Y entonces ella se encarga rápidamente la niña de relativizar. On a donc un jeune enfant compétent, puissant. Por tanto, aquí delante se nos presenta una niña muy joven, pero que también tiene mucho potencial. Muchas gracias. A ver, así es. Es un infante que se ha sentido fan. Extremo, no nos veréis más. ¿Qué dices? 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 Nos recuerda que solo llevan 6 minutos y unos cuantos segundos que esta familia está junta después de 12 años. Je me merveille à voir ça. Je voudrais regarder la vidéo pour vraiment être sûr de ce qui se passe. Se maravilla y tiene que mirarlo en el vídeo para estar seguro de que eso está sucediendo. Vous remarquerez la lenteur de mes interventions. Quiere que os fijéis en la lentitud, los pausadas de sus intervenciones. Je le fais pour plusieurs raisons. Primero, parce que je ne sais pas quoi faire. Dice por varias razones. La primera, porque no sé qué. Parce qu'il y a 1000 possibilités. Et elles sont toutes intrusives. Porque hay realmente 1000 posibilidades, pero todas son intrusivas. Et dans ma tête, je fais comme ça, j'essaie de trouver la moins intrusive, mais la plus puissante des questions. Por tanto, lo que trata de hacer es encontrar la que sea lo menos intrusiva posible y que tenga más fuerza. Ou peut-être le contraire, la plus intrusive. O a lo mejor lo contrario, a lo mejor lo que pretende es que sea una pregunta muy intrusiva. Il y a aussi une autre chose, je me sens de trop. Y hay otra cosa que tiene que ver con que él se siente de más. Souvent j'ai envie de quitter le bureau. Y a menudo le pasa que a él le gustaría salirse del despacho. Pour qu'il puisse profiter de ce moment tranquille, intime. Para que pueda disfrutar de ese momento íntimo y tranquilo. En cet instant, il n'a pas vraiment besoin de. En ese preciso momento no necesitan tanto de algo. Y naturalmente, es un trabajo, entonces continúa. Pero como es un trabajo, se queda. Je m'en vais dans la dirección maintenant de aceleración de l'autodéfinición de la situación y de la vida. Ahora va a entrar en acelerar un poco los pasos y que cada uno pueda definir cada uno de ellos la situación en la que están y el porvenir. Pardon, Giorgio.
Abandonne toute chose. Abandonne tes études. Parce que moi, je n'avais pas encore besoin de toi. Non, pause. One year. L'atmosphère est toujours la même, le léger. Comment vous décrivez cette atmosphère? Dice que ya estamos en 13 minutos de la entrevista, que el ambiente está más o menos igual, que cómo describiríamos nosotros ese ambiente, esa atmósfera, el clima de esta entrevista. Ya un micrófono. Harmonía. ¿Sí? ¿No conflicto? Sí, señor. Gracias. Natural. Una armonía espontánea. Creo que hay tensión, mucha tensión, y que la risa, la broma es como el anticipo de lo que de que se viene algo gordo. Es una defensa del humor. Ah, vous êtes très catholique. Comment est-ce que vous êtes catholique? Non, non, votre pensée est très catholique. Le bonheur n'est pas de cette terre. Ce pensamiento es muy católico, como si la felicidad no fuera de este mundo. Mes enfants ont eu l'opportunité de connaître ma mère, grand-mère. Dice que sus hijos han tenido la oportunidad de conocer a su madre. Quand il avait 85 ans. Cuando tenía 85 años. Une maman italienne du sud. Una mamá italiana del sur de Italia. Habillée en noir. Et quand on s'amusait ensemble et on riait beaucoup à la maison. Dice que cuando jugaban juntos y dice que se reían mucho en casa. Ma mère disait toujours son sermon. Su madre siempre sacaba el mismo sermón. Ridi, ridi oggi, domani. Tu ridi oggi, che mañana ya. Je profite du moment. Carpe diem. Et n'oubliez pas que le rire prépare aussi à d'autres rires. Pas uniquement au rire. Que aprovecha el momento, dice, de la risa. Y que no olvidemos que la risa también puede ser la antesala de otras risas. ¿Cómo se llama? Sí, pero no es una risa relajada, es una risa tensa. O sea, la risa es como nerviosa, se nota que aquí hay algo. Je vois que vous êtes sensible. Dice que ve que eres muy sensible. A la complejidad. A la complejidad. Des sensations de ces dragons. A la complejidad de los sentimientos y de las sensaciones que muestran estas personas. C'est un rire voulu, réfléchi. Étudier. Dice realmente es una risa querida y reflexionada, ¿no? Pretendida. Avouez que vous avez le choix entre ça et d'autres moments comme par exemple Vacuo. Dice que tienen la opción entre eso o otras cosas como mandar a no me iba a decir, mandar a tout ceci est possible, naturellement. Tout est possible. Les gens se découvrent capables d'un moment de légèreté. Dice que la gente se descubre también capaz de tener actitudes distintas y de esta ligereza. Perdóneme un segundo.
Momentos de felicidad tiene la precisión de la estrategia militar. César, sí. ¿Qué pasa? On a tous quatre personnes une stratégie, un consensus. Todos tenemos una estrategia. D'être comme ça. Para poder estar así. Et naturellement, mon sourire est différent de maman, de papa et de l'enfant. Y lógicamente las sonrisas son distintas las del que he dicho. La madre, la hija. Chacun va dans cette direction. Cada uno va en esta dirección. Et on avance très vite. Y así se va avanzando con rapidez. Parce que dans deux instants, dans quelques minutes, on va trouver des solutions pour le prochain. Porque en dos minutos se tienen que encontrar soluciones para lo que tiene que llegar. Depuis quelques instants, c'est leur opinion du bien-être de la famille divorcée. Elle se queda en el tema que estaba tratando, que tiene que ver con la opinión que ellos tienen sobre el bienestar de esa familia cuando se ha producido ese divorcio. Et étant donné qu'ils semblent capables d'une constructivité, y como parecen capaces de construir, je m'autorise d'aller beaucoup plus vite encore. Entonces me se autoriza para ir mucho más deprisa. Prenez une décision tout de suite. Et là, c'est là, à votre groupe dans cette chambre. Vous savez, sans parole. Quand on invite les personnes ensemble, je trouve dommage qu'on reste sur la communication verbale. Dice que cuando se atiende a las personas conjuntamente, él se, de alguna forma piensa que no tendríamos que quedarnos exclusivamente en la comunicación verbal. El siglo XX ha sido el siglo de la comunicación. ¿Por qué? Mussolini e Hitler comprendían la comunicación. Mussolini e Hitler entendían de comunicación. ¿Y no? ¿Por qué no? ¿Y nosotros por qué no? ¿Cómo veis los buenos films de soldados que marchan como solo? Ça, c'est des gens qui comprennent le message, le marché en ligne. Dice cuando se ven las películas con los soldados desfilando todos a. A la vez dice que esta gente sí que entiende el mensaje de ir todos en línea. La puissance de cette coordination entre 5, 10, 1000 personnes. La potencia, la fuerza de esa coordinación entre 5 o 10.000 personas. On a ici 4 personnes à coordonner, c'est pas beaucoup. Y aquí solo tenemos que coordinar 4, no es tanto. Mais dans une chorégraphie qui
inclut le verbal, mais inclut le reste de nous autres, de notre être. Es una coordinación de una coreografía donde se incluye lo verbal, pero también el resto de lo que somos. Ma question est simple. Montrez-moi, si possible, avec pas de parole, qu'est-ce que vous pensez que c'est le bien-être? Él les hace una pregunta muy simple y que tiene que contestar sin palabras. Que digan qué es el bienestar. Que lo muestren. Es muy difícil. Un petit mot d'accord, ça. Des fois, je peux demander à l'enfant. Cette fois-ci, je demande aux parents. Parce que les parents ont dit que c'est l'enfant qui décide. Dice que a veces se les puede preguntar también a los niños, pero esta vez se lo pide a los padres porque ellos han dicho expresamente que es la niña la que decide. En réalité, il n'y a pas la bonne manière. No hay una buena manera. C'est une manière de donner un peu d'autorité à des parents qui ne savent pas leur propre latitude face à ces jeunes enfants. Es una forma de, darle a los padres autoridad, de respaldarlos cuando ellos han perdido un poco la posición ante la niña, que están un poco perdidos. Personne dans la salle ici sait exactement connaître son pouvoir face à un jeune enfant de 15 ans. Dice que nadie de nosotros en esta sala sabe cuál es realmente su fuerza frente a un joven de 15 años. Es un ejercicio, es una construcción que se va haciendo en el día a día. Vous remarquez que ça c'est la maman possessive qui contrôle la petite depuis 6 mois. Dice, esta es la madre posesiva que controla la niña desde hace 6 meses. Desde hace 6 meses, después de la mamá que la casa. Ella es la que tiene la custodia y él la ha pedido. El padre ha pedido la custodia. Lleva 6 meses batallando con eso. ¿Todos? Esa era la realidad. J'ai demandé l'aide de la cámara. Aquí requiere ayuda de la cámara. Por meter énfasis sur leur comportement. Hacer énfasis sobre esta conducta que ellos muestran, sobre lo que muestran. Soy mi mejor compañera. Dice que es su mejor compañera la cámara. Puisque c'est une question de bilan personnel du bonheur. Puesto que de lo que estamos hablando es de la evaluación que hace cada uno de la felicidad, del bienestar. Ma prochaine question c'est que pensez-vous de cette sculpture? La próxima pregunta será ¿qué opinan ustedes sobre esta escultura? Et ils vont se donner trois réponses différentes. Se van a dar tres respuestas distintas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Elle lui pregunta qué opinas de esto, la niña. Bien, j'ai jamais connu ça. Y ella dice, nada porque esto no lo he conocido nunca. C'est seulement 15 minutes 00 secondes. Solo llevan 15 minutos de entrevista. No de entrevista, de vida con mamá y papá juntos. De vida con papá y mamá juntos, me rectifica.
También juntos con las risas que hemos observado en ese contexto. On a commenté différemment les rires. Hemos comentado de forma distinta las risas. En réalité, les deux sont également importantes. Cuando en realidad las dos cosas son igual de importantes. Tantôt j'ai travaillé deux pour parler de l'importance des rires. Dice que ha estado intentando hacer hincapié en lo importante de las risas en esa entrevista. Maintenant, j'aimerais travailler dur pour réduire l'importance des larmes. Y ahora me gustaría trabajar de forma ardua para reducir la importancia de las lágrimas. Les rires étaient aussi très importantes. La risa también es muy importante. Possiblement, la famille le comprend ça. Y eso seguramente la familia lo entienda. C'est pour ça que travaillé dur à rire. Es por eso que ellos estaban muy entregados a mantener esa risa. Et la rima, après la réussite. Y lógicamente también al llanto. Sí, señora, por favor. Quiero decir que a mí me ha emocionado realmente esta última escena y que me ha emocionado personalmente la escena y que se ha notado un fluir de las emociones de las tres personas, lo cual ha provocado en tener una descompresión muy importante para que a partir de ahora se establezca una mejor comunicación entre los tres. Y creo firmemente que la risa es la mejor curación y el mejor antídoto para resolver un conflicto. Nada más. Le rire est, comme vous dites, des larmes. Alors, le rire est des larmes. Está de acuerdo contigo que la risa es de las lágrimas también. Sí, igual importante. Es un equilibrio. Et
Mamá y papá se son rapprochés de la femme. Los padres se han ido acercando a la niña. Et la femme pleure et dit, ce bonheur est impossible. Y ella llora y dice, esta felicidad es imposible. Et le médiateur lui dit, y el médicos dice, quelle portion de ce bonheur tu veux sauvegarder? ¿Cuál es la proporción de esa felicidad que tú quieres preservar? Puisque vous savez comme moi que le bonheur n'existe pas. Puesto que todos sabemos que la felicidad no existe. Et oui, comme les maris. Estamos casados. Il y a une vieille blague. J'étais très heureux et puis je me suis marié. Y nos cuenta el chiste típico, que era muy feliz y fue y se casó. Don't talk to Sylvie, my wife. Il connaît ma femme. J'arrête parce que c'est la pause. Hein. Il y a un moment intéressant, émotif, et la petite exagère le drame et dit le mot impossible. C'est pas possible. Dice que hay un momento muy emocionante, ¿no?, en esta entrevista, y la pequeña lo que hace es dramatizar, lo hace más grande, ¿no?, dramatiza el tema de las lágrimas y pronuncia imposible. En ma question es, ¿qué porción tu veux sauver? Y no va a traer sobre la porción. Y ahí su pregunta de cuál es la porción, el trozo de esa felicidad con la que a ti te gustaría quedarte, y van a trabajar sobre esa parte. Y vamos a pasar la próxima demi-heure a discutir de la porción del bonheur que él suele. Y en la próxima media hora la van a pasar hablando de esa porción de felicidad que ella quiere, en qué va a consistir. Maintenant, je donne tout l'argent de mes poches à la personne qui va deviner qu'est-ce qu'elle demande. Ahora dice que regala lo que lleva en el bolsillo para que adivine qué es lo que ella pide. ¿Qué? ¿Qu'est-ce qu'elle va suggérer a mamá y papá como porción de bonheur souhaitée y necesaria? A ver qué le va a sugerir ella a su padre y a su madre como porción de felicidad que ella desea y que necesita. Equivalente a porter 5 a 7 sur 10. Y que los va a llevar a esa valoración que decíamos del 5, del aprobado justito, al 7. Cosa. ¿Qué va a sí, ser? La señora. Aquí. Que no se peleen más. ¿Qué más? Otro, tres posibilidades. Repetir, pasar más rato juntos. ¿Otra? ¿A tres? Un momento. Si llegué a la clase de madame, yo le diría exactamente la misma cosa. Dice que si estuviera en tu lugar, le he dicho exactamente lo mismo. Le conflit, McDonald. El conflicto, McDonald. Y la réponse de la jeune fille. Parce que la jeune fille, elle est très raisonnable. Elle a 12 ans d'expérience. A ver, ¿qué dice la chica? Que es muy razonable, tiene 12 años de experiencia. Elle ne demande pas la résolution du conflit. No pide que se resuelva el tema. Elle ne demande pas des rencontres. Tampoco pide encuentros. Elle demande. Que la deje de salir con su amigo. ¿Qué? Que la dejo salir con su amigo. Sí, con la cota de dolor, comprensible. Elle dit simplement, quand vous vous voyez, dites s'il vous plaît, bonjour. Solo les pide que cuando se encuentren se saluden. Solo les pide. Je viens de finir une autre médiation
avec un couple qui se rencontre devant la garderie de leur enfant. Acaba de terminar una mediación con una pareja que se encuentra delante de la guardería del niño. On a travaillé sur deux rencontres, comment on dit bonjour à son ex sur le trottoir devant la garderie. Y han pasado dos entrevistas a trabajar cómo saludar a tu ex en la acera delante de la guardería. En présence de l'enfant, pour que l'enfant voit et entend le bonjour. Todo eso en presencia del niño para que el niño vea y perciba ese saludo. Avec cette jeune fille, c'est la même question. Con esta chica es la misma pregunta. Et elle va dire, tantôt quand on s'est rencontré il y a 15 minutes, vous ne vous êtes pas dit bonjour. Ella les va a decir, hace 15 minutos cuando nos encontramos en la sala de espera, no os habéis saludado. Et donc, elle nous met sur une piste. Por tanto, ella nos está dando pistas. Et immédiatement, je dis à madame et à monsieur, voulez-vous vous dire bonjour la prochaine fois? Entonces él automáticamente recoge el testigo y dice a la mujer y al hombre, os queréis saludar la próxima vez que os encontréis. Parce que maintenant, ils n'ont pas le choix. Es que ahora ya no tienen elección. Puisqu'ils savent elección. Que la petite souffre. Porque saben que la chica sufre. Et on a pratiqué comment on dit bonjour. Y entonces empezaron a practicar cómo se saluda. Et elle, pour les récompenser, elle dit, le 5 passe à 7 sur 10. Y la recompensa que les da ella es valorar en lugar de un 5 en un 7. Es tú. Ça c'est la deuxième entrevue. La troisième entrevue, seulement les parents sont venus. En la tercera entrevista solo vinieron los padres. Devinez quelle était ma première question. Adivinen cuál fue su primera pregunta. ¿Cómo fue el saludo cuando se encontraste? Et j'ai dit, ne répondez pas. Y sobre todo me contestéis. J'interdis. Y prohibió que se le contestara. Un último comentario primero de la pausa. ¿Algún comentario o alguna pregunta antes de la pausa? Todos a la vez no, ¿eh? ¿A qué hora? ¿Torna? ¿A qué hora? Menos cuatro. Menos cuatro. Gracias. Adiós. Adiós.